Los cultivos leñosos y viñedos necesitan de su propia maquinaria para realizar un trabajo cómodo y eficaz. Un sector en el que la maquinaria agrícola adapta tanto sus vehículos como implementos en cuanto a configuración, tamaño y avances tecnológicos. Las innovaciones también llegan aquí en viñedos como este y las marcas siguen avanzando en pro de una mejor producción. Por eso mismo aquí, desde este viñedo, ha llegado el momento de que ahora comience Agro en Acción. Hoy abrimos el programa con la gama de tractores Steyr Esper CVT, unos tractores muy compactos y manejables con suspensión en el eje delantero, un radio de giro de 4,5 metros y otra serie de prestaciones como cabina suspendida y panorámica para realizar un trabajo cómodo. Siguiendo en el viñedo, os enseñamos dos máquinas fabricadas por Vila Maquinaria Agrícola. Se trata de dos abonadoras y los modelos son la SV1 Super, compuesta por, entre otras cosas, dos rejones fijos traseros y proporcionalmente al avance, y la SV3 con triturador frontal y con cinta delantera para la aplicación de materia orgánica. Una máquina 100% configurable. Hoy también conocemos a Jesús Ramos y a su tractor John Deere 250R, y a Francisco Camazón y su Renault Super 7, que ha restaurado, intentando conservar el máximo número de piezas originales. Fecosa Semillas y sus híbridos de cebada le ofrecen este espacio. La gama de tractores Steyr Esper CVT se adapta muy bien a las necesidades de los profesionales que buscan un tractor compacto, de no muy grandes dimensiones y con las comodidades de uno grande. Por eso qué mejor que salir a este viñedo para en primer lugar presentaros a Javier Arribas, responsable de producto Steyr, a Irene Calvo, responsable de marketing en Farming Agrícola, y a Adrián Gómez, responsable de marca Steyr. Esta gama está diseñada en base a la opinión recogida de miles de agricultores de toda Europa. Es un tractor muy polivalente y en España especialmente está pensado para trabajo en viña o para trabajos cerealistas que requieran poca potencia. ¿Pero cuántos tractores comprenden la gama? La gama Esper CVT se compone de 4 modelos, desde los 100 hasta los 130 caballos de potencia nominal, con 10 caballos extra de potencia mayores. Una de sus características son las dimensiones. Tomad nota, batalla de 2,49 metros, longitud de 7,8 metros y anchura de 2,2 metros. Además de un radio de giro de 4,5 metros. Las dimensiones de toda la gama Esper CVT permiten que estos tractores sean perfectos para trabajar en viñedos, ya que pueden entrar en marcos de plantación muy diversos. Contaros también que hay disponibles varias configuraciones de techo y cabina, ya que se puede solicitar de fábrica con techo de perfil bajo, de perfil alto y con cabina panorámica. Ideal esta última para trabajos con pala. Luego te lo enseñamos. Y dentro de los 4 modelos, aquí tenemos este Steyr 4130 Esper CVT. Este es el de 130 caballos de potencia nominal. Está equipado con un motor FVT de 4 cilindros y 4.500 centímetros cúbicos y la transmisión S-Control CVT. Un tractor que es ideal para trabajar en viñedos como este, tanto por sus dimensiones como por su capacidad de giro de 4,5 metros. El motor es FPT de 4 cilindros y 4,5 litros, cumpliendo con la normativa Tier 5 de emisiones. Para ello cuenta con la tecnología High SRC 2, cuenta con un DOC o catalizador de oxidación diésel y reducción catalítica selectiva mediante la inyección de AdBlue. Una característica importante es que no tiene la famosa válvula EGR o de recirculación de gases, haciendo que la combustión sea mucho más limpia y eficiente. En lo que respecta a la transmisión, ya os lo hemos dicho, es continua y es la S-Control CVT. Y lo que nos permite es ir de 0 a 40 km hora sin necesidad de cambiar ninguna marcha. Es una transmisión muy cómoda y bastante fácil de manejar, en la que se gestionan conjuntamente el motor y la transmisión, de forma que automáticamente se selecciona la marcha correcta para evitar errores del operador y haciendo que sea lo más eficiente posible en cuanto al requerimiento de potencia de la labor que estamos realizando. Un apunte más sobre los mantenimientos. Este motor tiene un intervalo de mantenimiento de 600 horas. El acceso al mantenimiento es bastante fácil y todos los niveles están a la vista.
El eje delantero de este tractor es de tipo 1,75 y es más reforzado que el estándar. Tiene una capacidad de unos 200 kilos más que el estándar. En total la capacidad son 3.700 kilos y si equipáramos el tractor con una pala podríamos llegar a una capacidad de unos 700 kilos extra en carga en la pala. Un eje que dispone de suspensión que por cierto se puede bloquear desde la cabina. Y regularla para, por ejemplo, si trabajamos con una pala cargadora, subirla del todo y poder llegar a descargar en un remolque sin problemas. Aunque este no lo tiene, se puede equipar con tripuntal delantero con toma de fuerza. Como veis, en esta ocasión está equipado con ruedas estrechas a petición del cliente. Sigamos ahora con la parte de atrás y con el sistema hidráulico formado por dos bombas. Por un lado tenemos la bomba de alta presión, encargada de dar caudal a los servicios hidráulicos. Es una bomba denominada PFC con detección de carga y tiene un caudal de unos 110 litros por minuto. Después lleva una bomba secundaria para tener siempre movimientos en la dirección y da un caudal de unos 35 litros por minuto. La capacidad del elevador trasero es de 5.500 kilos de elevación. En cuanto a los tipos de enganches, hay varios disponibles. En este caso, el tractor está equipado con un enganche de barra y un enganche tipo corredera donde podemos poner diferentes acoples. En este caso, cuenta con un acople tipo alemán con pitón de 38 milímetros. En cuanto a las tomas traseras hidráulicas, en este caso está equipado con 4 salidas, 2 de ellas mecánicas y 2 electrohidráulicas. Son opcionales otras 3 válvulas ventrales. Además del isobús, que también es opcional. Antes de pasar al interior de la cabina, 2 apuntes. Para mayor comodidad está suspendida en 4 puntos, pudiéndose regular la sensibilidad en 5 posiciones. Y como veis, es un tractor equipado para trabajar en condiciones de poca luz gracias a sus luces LED. Ahora sí, agroseguidores, vayamos al interior. Adrián, háblame del espacio interior de este tractor. Concretamente, este modelo viene equipado con una cabina con techo panorámico. Esta cabina nos proporciona un habitáculo de gran visibilidad. Incluso tenemos un techo panorámico para trabajos con pala para que nos dé una mayor visibilidad de las funciones y de los trabajos que vayamos a realizar. En este modelo el suelo es plano. Para sus pequeñas dimensiones es una cabina amplia, pero también es cómoda. Sí, concretamente viene con un asiento neumático. A mayores, para mayor comodidad del personal, viene equipado con nevera. En este caso, en la parte delantera del tractor, una nevera para 2 botellas. Viene equipado con una cabina climatizada con control de la regulación térmica. En lo que respecta a la distribución de los mandos y el manejo del tractor, ¿cómo lo tenemos aquí? Este modelo, una de las particularidades que tiene, es la transmisión continua. Dentro del Multicontroller 2 tenemos la gestión de la transmisión continua, además en el joystick donde tenemos todas las funciones que podemos necesitar para el manejo del tractor. Además, una de las ventajas que incorpora es una accesibilidad muy grande a cualquiera de las funciones de uso del tractor. Más cosas que tenemos que nos facilitan el trabajo día a día es un freno motor para ayuda en funciones de transporte y otros tipos de trabajo. Y una cosa también importante, tenemos un monitor, el monitor concretamente se denomina STEC 700 y tenemos todas las funciones, todos los rendimientos e incluso GPS en esta sola pantalla. Este tractor concretamente viene equipado con un sistema GR. Este sistema GR es la preinstalación del autoguiado. Viene equipado a las válvulas del volante y al final nos ofrece una comodidad muy grande, no solamente para trabajos como puedan ser el viñedo, sino también para trabajos cerealistas u otro tipo de función. Veo que también tiene un panel en el pilar derecho. Correcto. Los modelos que no equipan pantalla, tenemos un pilar que es donde tenemos todas las funciones. Viene dividido en varias pantallas y en la parte inferior tenemos todos los controles, ya nos afecten al caudal de los mandos del tractor o a cualquier otra función. Visto el tractor, nos queda conocer la opinión de su propietario. Su nombre es Óscar Carrasco y ha adquirido recientemente el Steyr 130 Expert CVT, después, eso sí, de comprar un modelo superior, concretamente el Steyr 185 CVT. Yo opté por comprarme un Steyr por la fama que les precede y la buena imagen de Farno.
El servicio técnico que me ha ofrecido Farming es muy bueno y no se le puede poner ninguna pega. Me gusta este tractor, la polivalencia que da la caja de cambios. Es muy manejable, con un reducido ángulo de giro y cómodo ante las horas de trabajo. Con lo cual, la jornada al final del día no acabas cansado y acabas de buen humor. Pues ya veis, cómodo, manejable y con altas prestaciones para un tractor de entre 100 a 130 caballos. Así es el Steyr Expert CVT. Hola, me llamo Jesús Ramos, soy del municipio de Capillas y este es mi tractor John Deere 250R. Tiene una potencia de 250 caballos y tiene una cilindrada de algo más de 6.500 centímetros cúbicos. En cuanto a equipación, viene el tractor equipado con un sistema de autoguiado mediante una línea RTK a través del teléfono móvil. Tiene todos los sistemas de seguridad, seguridad antivuelco y sobre todo en el asiento tiene un sistema de seguridad. Si te levantas del asiento te avisa que el operador está fuera del asiento. Si está conectada la toma de fuerza, automáticamente en 7 segundos se quita la toma de fuerza para evitar que después pueda ocurrir algo al operador. Y después se para el tractor si lleva mucho tiempo el operador fuera del asiento. Tengo conexión con la casa mediante un programa. Tenemos un programa en el móvil en el cual la casa hace un seguimiento del tractor constante. Entonces, si hay alguna avería o tiene algún problema, lo detectan en la casa y nos avisan. A mí esta tecnología me parece muy bien. Todo lo que sea tecnología es ahorro en combustible, ahorro en semillas, ahorro en fitosanitarios, ahorro en todo. La tecnología es lo mejor que puede venir en un tractor. Funciona muy bien y al ir todo en automático no tienes que hacer absolutamente nada y el trabajo queda exactamente como tú quieres. Si estás orgulloso de tu maquinaria, en Agro en Acción queremos conocerte. Cuéntanos cómo trabajas y cómo le sacas el mejor partido. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666-495284. La empresa Vila Maquinaria Agrícola surgió en 1979. Es una empresa española y que exporta a países como Francia, Portugal, Estados Unidos o México. Está especializada en implementos para tractores de grandes potencias con productos para la preparación del suelo, así como abonadoras de hasta 18.000 litros, entre otras cosas. Aunque desde hace algunos años, esta empresa también se ha puesto a trabajar en la fabricación de abonadoras para cultivos leñosos y viñedos, caracterizadas por su sencillez y eficacia. Antes de contaros más, vamos con las presentaciones. En primer lugar tenemos a Alberto Vila, responsable comercial en Vila Maquinaria Agrícola. Después a José Granado, que es maquinista y socio de la cooperativa Coridu. Y Alberto Guijarro, técnico de la cooperativa Coridu. Y dentro de las abonadoras para cultivos leñosos y viñedos tenemos estos dos modelos. En primer lugar, la SV1 Super, con la que se puede tirar cualquier tipo de abono mineral, producto peletizado y materia orgánica seca. Esta está configurada con dos rejones fijos. Y esta otra, la SV3, una máquina que está preparada para tirar cualquier tipo de materia orgánica y diferentes tipos de estiércol gracias a su diseño, con una cinta lateral, aunque se puede configurar de otros modos. Unas máquinas que están preparadas para entrar en cualquier marco de plantación gracias a sus anchuras de 1,80 metros. Son máquinas relativamente simples, que no es lo mismo que máquinas sencillas. Nosotros intentamos sobre todo que sean máquinas prácticas. Y al llevar la lanza a los brazos del tractor, permiten mucha maniobrabilidad en los giros. ¿Y qué hay de los materiales? Están fabricados con acero de alta elasticidad, con lo cual podemos reducir peso del equipo y podemos ganar en capacidad de carga. Empezamos por la SV1, donde tendríamos dos variantes, la SV1 tal cual, de 2.700 litros de capacidad, y la SV1 Super, de 4.000 litros, que es por cierto la que tenemos. En cuanto a las dimensiones, en ambos casos tienen una anchura de 1,80 metros. La única diferencia es la longitud de la tolva. Una tiene 2 metros, la pequeñita, y la grande, en este caso la de 4.000 litros, tendría 3 metros de longitud de tolva. Para ello, en el interior de la tolva equipan una criba y un difusor. Para evitar que todo el peso del producto caiga encima de la cinta. Lleva un sistema de cinta con un diseño muy interesante. Combinamos
dos ejes, cuatro piñones, un sistema de cadenas y unos travesaños, y por encima ponemos una banda de goma, con lo cual evitamos los típicos problemas que tienen la gran mayoría de abonadoras que hay en el mercado, que muchas veces terminan desplazándose las cintas de un lado para otro. Con lo cual, siempre cae la misma cantidad de producto en un rejón que en otro, o si llevase grupo esparcidor con disco, siempre cae la misma cantidad de abono en un disco con el otro. Además, está accionada con esta rueda motriz, con lo que se consigue que la aplicación de producto sea proporcionalmente al avance. La aplicación, como veis, la hace en este caso con dos rejones fijos, aunque se puede configurar de otras formas. Puede llevar un sistema de rejones extensibles que van desde 0,80 hasta 2 metros de anchura, o, por ejemplo, le podemos poner un simple rejón. Y por último, hemos ahora sacado recientemente el kit de ponerle, en lugar de rejón, poner un grupo esparcidor accionado hidráulicamente con dos discos para echar el abono, el producto en superficie. El manejo de la máquina es muy simple y desde la cabina. Simplemente lleva un sistema de basculante en la parte trasera de la máquina, con lo cual en transporte levantamos la máquina para que los rejones no peguen en el suelo, y cuando lleguemos al campo podemos bajar la máquina, con lo cual mediante el sistema hidráulico y unos topes mecánicos podemos regular la profundidad de trabajo que queremos aplicar el producto. Pues vamos a preguntar a quién la está utilizando. Alberto, tú perteneces a una cooperativa. ¿Por qué os habéis decantado por esta máquina y concretamente por la marca Vila? Nuestra cooperativa, Coridu, es una cooperativa cerealista, básicamente. Pero estamos en el corazón de Ribera del Duero, entonces la mayoría de nuestros socios tienen viñedos. ¿Qué buscamos en una máquina? En una máquina que se va a destinar al alquiler, lógicamente buscamos sencillez, para que el socio o el operario no pierda muchísimo tiempo en explicarle cómo funciona, recoge, ten cuidado, todas esas cosas. Entonces, una máquina sencilla. La SV1 lo cumple. ¿Qué cumple también muy bien? El mantenimiento tiene cuatro puntos de engrase y la mayoría de las cosas son mecánicas. Eso nos hace que sea muy, muy fácil también de poder pasar de una mano a otra. Sí, porque además es una máquina que pasa por diferentes manos y cada mano va a aplicar un abono y un producto diferente, ¿no? Un socio querrá tirar un abono mineral, otro socio querrá tirar un producto peletizado, peletizado órgano mineral, peletizado orgánico, que llevan diferentes densidades, diferentes humedades. Con esta máquina podemos aplicar cualquier cosa. Y aparte de ser muy versátil para los diferentes productos, es muy versátil a la hora de aplicar en diferentes zonas. Con esta máquina, gracias a que es bastante, bueno, bastante, muy maniobrable, los giros son muy fáciles, ¿no? Y aunque sea una máquina que aparentemente es grande, a la hora de comportarse en los cabeceros y en zonas más complicadas, lo hace muy bien. Y ahora la otra máquina, es la SV3, diseñada para tirar cualquier tipo de material orgánico y estiércol para aplicar en viñedo, frutales e incluso hay una variante para el cultivo de tomates con tres caídas. Y además se está trabajando para adaptarla en diferentes cultivos con eje extensible. La capacidad es de 3,5 metros cúbicos, ampliable a 5 metros cúbicos mediante un suplemento, con 1,80 de anchura, como os dijimos, y dos opciones de ruedas. Ponemos la rueda, la 300/80 15.3, una rueda para dimensiones reducidas y opcional, si por ejemplo el cliente, la empresa de servicios, tiene que trabajar en el terreno con muchas laderas, podríamos ponerle la 400/60 15.5 para ganar estabilidad. En el interior de la tolva equipa un sistema de cinta que combina cadena de travesaños y echa todo el producto para el frontal de la máquina. Esta cinta va accionada hidráulicamente, con lo cual nosotros, en función del cultivo donde tengamos que trabajar, podemos regular al milímetro la cantidad de producto que queremos aplicar. De esta forma, al aplicar el producto por el frontal de la máquina, el operario puede ver en todo momento el trabajo que se va realizando, con lo que puede abrir más o menos la tajadera, que por cierto puede ser manual o hidráulica, y graduar así la cantidad de materia que va tirando. En lo que se refiere a la forma de tirar el producto, es 100% configurable. En este caso tiene una cinta frontal de desplazamiento a la derecha, ideal para arbolado, con un molinete para no tener que acercarse demasiado a la planta. Pero hay más opciones. Podemos ponerle una cinta para aplicar a ambos lados a la vez. Podemos ponerle un solo rejón delantero para enterrar el estiércol o la materia orgánica en viñedo. Y aparte de todo esto, podemos poner una compuerta trasera con un grupo esparcidor de dos discos para poder aplicar en superficie. Además, se puede equipar con un triturador frontal que se puede anular dependiendo del producto que se esté tirando. Accionado hidráulicamente para poder desmenuzar el producto y que caiga de manera homogénea. Comentaros también que se le puede poner un grupo autónomo activado mediante cardan. Y en cuanto a la regulación de la máquina, es muy simple. Para poder regular la velocidad de la cinta principal, la que echa el producto hacia el frontal de la máquina,
o la cinta desplazable a la derecha lleva unos pequeños reguladores, con lo cual nosotros podemos regular al milímetro la velocidad, por lo tanto la cantidad de producto que estamos aplicando a la parcela. Estamos ante la SV3, háblame un poco de tu experiencia de uso. Bueno, pues la SV3 es una máquina que está diseñada para el abonado de arbolado principalmente. Permite echar varios tipos de estiércoles y de abonos compuestos y la verdad es que funciona perfectamente también por su maniobrabilidad, al ir enganchada también como la SV1 a los brazos del tractor. ¿Qué es lo que más te gusta de la máquina a la hora de trabajar? Una de sus ventajas es que echa el producto por la parte delantera, con lo cual el operario pues puede ver en todo momento si se está realizando la labor de forma correcta o no, y con el molinete que lleva en el último tramo del abonado hace una capa de unos 80 centímetros, y lo cual deja el abonado muy homogéneo a lo largo de toda la línea de planta. Pues ya veis, dos máquinas sencillas de utilizar con pocos mantenimientos, pero muy efectivas. Así son estas abonadoras de Vila Maquinaria Agrícola. Nuevas tecnologías para la agricultura. AgroSAP patrocina este espacio. Soy Francisco Camazón, soy de Cigales, estamos en Cigales y les presento a mi tractor Renault Super 7L. Este tractor tiene 40 caballos y es del año 1972. Con el tema de la pandemia, pues estuve entretenido y aproveché para restaurarle de arriba abajo. Empecé por las piezas y como me quedó tan bien de motor y de todo, ya digo, ahora le pinto. Y aquí le tenéis. Este tractor es, al ser antiguo, todavía tiene dinamo, no alternador. He intentado mantener todas las piezas de origen, lo que pasa es que algunas ya era imposible encontrarlas de origen y las he puesto las iguales, pero ya son diferentes. Es una cabina de estas que las hacían los herreros y es así, tiene dos piezas, esto se quita y se queda descapotable. El cuadro de mandos es muy sencillo. Tiene la temperatura, tiene el contador de revoluciones, tiene dos luces, una para el aceite y otra para si no carga la dinamo, y ni más ni menos. No tiene ni marcador de gasoil, porque estos yo creo que todavía no se han inventado los marcadores de gasoil cuando se hizo este tractor. Marchas tiene seis para adelante y una para atrás. Además van todas encajonadas y no te puedes confundir. Tiene una toma de fuerza trasera que va muy bien. Antojo de que me gusta la mecánica, me gusta esto y digo, pues mira, y la verdad que ahora estoy satisfecho de lo que he hecho. Talleres Argasa y la serie X6.4 VT Drive de McCormick patrocinan este espacio. Empecemos a ver vuestros vídeos. En primer lugar, este que nos ha enviado Jaime está grabado en San Miguel de la Escalada, en la provincia de León, y en él podemos ver un John Deere 6910 cargando abono, un vídeo que ha grabado Julen. Ahora un Fendt 920 Vario TMS y una grada rápida de Amazone de 5 metros, un trabajo que ha realizado Samuel Meléndez en Santervás de la Vega, en Palencia, y en el que vemos cómo quita la maleza de una tierra que ha tenido en barbecho. Otro agroseguidor, cuyo nombre desconocemos, ha sacado su dron para grabar este John Deere 6120M con un arado de cohecho y bema de 7 cuerpos en Pozo Antiguo, en Zamora. Y por último, Diego, que ha pasado la rastra antes de sembrar en Riveros de la Cueza, en Palencia. Ya sabes, si sales al campo y grabas tus trabajos, haznos llegar vuestros vídeos a nuestro WhatsApp. Si tienes un teléfono, puedes formar parte de nuestra comunidad. Envíanos tus vídeos de los trabajos que haces en el campo.
Enséñanos lo que vales. Comparte con nosotros los momentos duros y los divertidos. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666-495284. Tú haces la red de Agro en Acción. La semana que viene hablaremos de rapidez, potencia y comodidad, tres de las características fundamentales del tractor Fastrack 8330 de JCB. Un tractor de 335 caballos de potencia homologado para circular a 70 km/h y con suspensiones tanto en el eje delantero como trasero. Después una marca polaca, Awemac, para conocer todos los detalles de la grada rápida Osiris BTH4, equipada con elastómeros de goma que minimizan vibraciones y mantenimientos. Y por último comentaros que también estarán Juan Miguel Esteban con un John Deere 8245R con el que ha estado pasando un cultivador de Hill, y Santos Martín para hablarnos de su tractor Deud modelo 40 de 1962 y con el que ha participado en varias rutas de tractores clásicos. Y clásico es también que, llegados a este punto, te digamos aquello de ¡hasta la semana que viene, agroseguidores!